getting hard, if it's getting too hard for you to keep running. Ok, sean bienvenidos a un nuevo video. Buenos días ante todo. Como se pueden dar cuenta, no estoy en mi casa. Estoy en la casa del profe. Y pues, él me invitó a un viajecito. Así que estamos a punto de salir. Son como las 9:30, no sé ni siquiera qué hora es. Vamos a ir a la Antigua. A la Antigua yo ya fui una vez, pero exactamente al lugar a donde vamos a ir, nunca he ido. Nuestro viaje, ya salimos de Balín, ahorita vamos directo hacia Santa María de Jesús, después pasamos a la Antigua y ya después de pasar la Antigua llegamos a nuestro destino, así que quédense conmigo porque este video fijo va a estar bien chilero. Una eternidad más tarde. Como se pueden dar cuenta, acabamos de llegar al centro de la Antigua de la Antigua Guatemala. De este lado hay un templo, una iglesia, no sé qué. Y vean, algo que caracteriza mucho a la Antigua, el piso de piedra. Qué chido, pero bueno, este no es nuestro destino. Todavía tenemos que seguir cachito más, así que vamos. Y llegamos. ¡Qué bonito! Oficialmente llegamos a San Felipe de Jesús. Como se pueden dar cuenta, detrás mía está el mercado. Así que, ¿qué les parece si vamos a darnos un pequeño tour sobre el mercado? Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you... Oh, ok, vean, en estos momentos vamos a entrar a la famosa iglesia. Ah, pero no traje mascarilla. Yo creo que, bueno, no jale mascarilla. Y ahí dice claramente que se tiene que entrar con mascarilla. Yo creo que ni siquiera va a poder entrar. Vean. Ok, vean, tuve que ir a traer mascarillas porque no dejaban entrar sin mascarillas. Así que ahorita me la pongo y entramos a ver. Julio Santos Tarzón Ticún, Elizabeth Alvarez Yundel Peña, de Ana Patricia Hernández Tún. Vean, oficialmente llegamos al arco, al famoso arco de la Antigua Guatemala. Si no lo sacan en mi video, o sea, echaba de ver como que no había venido aquí, pero vean. Qué chilero. Vean qué bonito se ve de cerca. Ok, vean, me vine al parque de aquí de la Antigua y no se imaginan el montón de gringos que me encontré. De verdad, así machinte gringos, todos hablando en inglés. Uno que otro hablaba en español, pero así cachito. Y es gracioso escucharlos hablar en español, pero está lleno de gente, pero llenísimo de gente. Así que ya, esta es mi última parada. Yo creo que hoy sí nos vamos directitos a la casa.
Vean, perdón, yo sé que cada vez que les digo que llamen para mi casa, siempre paso en otro lugar, pero ahorita que estamos pasando de regreso para nuestras casas, nos estamos encontrando como que diferentes lugares, y el profe me dijo que si había escuchado algo sobre esta pileta, y la verdad, no, ni la había visto, la verdad. Quisiera como que hubiesen lavaderos. Ah, bien, son lavaderos, guacho. Vean, son lavaderos. Pero no hay nadie lavando, pero supongo que sí. Que sí se pueden utilizar. Vamos a tocar el agua. Ah, está bien fría.